Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuando son las 22 con 4 minutos, comenzamos un nuevo capítulo ya de Ataque Directo Fútbol Femenino, 3 de agosto del año 2020. Ya pasamos nuestro aniversario número 3. Agradecer, por supuesto, la tremenda sintonía que tuvimos este fin de semana por las redes de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, y también los puedes seguir en Twitter y en Instagram, @tuzonax, y en las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en Instagram, @ataquedirecto en Twitter y Ataque Directo FM en Facebook Fanpage. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción, y primera vez en la historia de Ataque Directo Fútbol Femenino no vamos a tener a un invitado en cuestión, sino que vamos a estar con parte del panel, vamos a estar debatiendo un tema que es muy importante para el fútbol femenino, algo que pasó la semana pasada y que hasta el día de hoy sigue causando polémica, que fue la elección de la ANFP, del nuevo presidente, y también, por supuesto, de cómo se ha ido formando el proceso para el repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio ya 2021 ante la escuadra de Camerún, la nómina que salió el día de hoy y todo lo que se ha conllevado con toda esa información. Toda la información, por supuesto, la puedes encontrar en nuestras redes sociales, como les comentaba de antemano. Ahí vamos a estar analizando, vamos a estar leyendo las opiniones de ustedes, por supuesto, que pueden escribir en nuestro Facebook fanpage de Tu Zona X. Y ahora presentamos a nuestras panelistas que van a estar compartiendo en este capítulo ya número 42, muchachas, del fútbol femenino. Así que estamos a 8 de los 50. Ahí podríamos hacer algo, no es malo. Carlita Ravera, nuestra Llegamos capitana, allá. ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches Gonzalo, buenas noches Daniela, Giselle, buenas noches a todos nuestros auditores. Bueno, acá estamos nuevamente en un capítulo bien interesante. Vamos a estar analizando todo lo que aconteció con respecto a la elección. Hay harto que decir, harto que hablar, y esperar que sea un buen programa y que podamos debatir estos temas que son tan importantes para nosotras. Efectivamente, también queremos presentar a una panelista que hace mucho tiempo, desde el mes de febrero, que no aparecía con nosotros, que había tenido problemas en la interna. Ustedes comprenderán por esta situación que estamos viviendo. No todos estamos con la misma disposición de tiempo, ha variado bastante nuestro estilo de vida y hemos tenido que adecuarnos a ello, pero ya se va a integrar de forma activa a nuestro programa. Mi gran amiga personal, Giselle Silva. Giselle, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida nuevamente a Ataque Directo. Oh, se nos fue la señal nuevamente, ¿no? No tenemos a... Ahí sí, ahora sí, Aquí. Giselle. Lo escucha entrecortado. Lo escuchaba entrecortado hasta que se me fue la señal. Hola, Ahora buenas sí. noches. Ahora sí, espero quedarme un ratito más la semana pasada, porque la semana pasada como que entré y salí. Oye, esa entrevista, yo aprovecho de felicitarlas a todas, a Carla, a Denise y a Marisela, porque yo considero que la forma como abordaron un tema que es tan relevante como es el fútbol femenino y también el concepto feminismo, la abarcaron de una forma muy emotiva, muy bella, y mucha gente en la interna las felicitó por eso. Así que yo me saco el sombrero, chicas, se lucieron. Pucha, me hubiese encantado, Gis, también haberte escuchado ese día, pero tenías problemas con tu señal, pero hoy día vamos con todo. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con todo hoy día. Hay harto que hablar. Efectivamente. Ahora también queremos presentar a nuestra panelista que se unió hace poquito acá al programa y que también tiene mucho que aportar porque ya en la interna, como futbolista, claro está, sabe más o menos cómo ha sido la realidad del fútbol femenino de forma paulatina y cómo se ha ido conformando también este proceso exitoso que ha tenido la selección nacional que comanda José de Letelier y también cómo se ha ido conformando paulatinamente la estructura del fútbol femenino nacional. Daniela, Dani 9 Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Saludar también a mis compañeras, a Gise y a Carla. Ansiosa de empezar este programa. Tenemos hartas cosas que contar, hartas cosas que comentar. Así que, además, con toda la energía de día lunes. Así que, qué mejor. Sí, efectivamente, con toda la energía del día lunes y ya tenemos algunos posteos en nuestro Facebook fanpage, en nuestro live streaming. Nos escribe la portera de Unión La Calera, Karen Fres, que nos manda saludos a todos, y también la entrenadora del cuadro de Unión La Calera, Paola Mendoza, que nos manda saludos diciendo lo siguiente. Dice, buenas noches, chicas, Gonzalo. Así que ahí nos está
escribiendo a la gente. Oye, a todo esto, para aquellos que nos están sintonizando, pueden hacer sus preguntas sobre lo que vamos a hablar a continuación y también lo que vamos a hablar en el segundo bloque, porque queremos escucharlos a ustedes. Porque lo que pasó la semana pasada, en una polémica elección realizada a través de este mismo medio digital que es Zoom, que estamos aplicando nosotros para llevarles la transmisión de Ataque Directo por la señal de Tu Zona X, por 25 votos, en desmedro de los 23 que tuvo su contendiente, Lorenzo Antillo, y una abstención, que fue por parte de Deportes Temuco, ganó la elección presidencial el exintendente del Maule, exdirigente de Curicó Unido, también exbasquetbolista nacional, y también un personaje allá de la zona de Curicó, que es el señor Pablo Milad. Pablo Milad, que también una de las cosas que le han preguntado en diversos medios es cómo se va estructurando paulatinamente su plan de trabajo, no solo en el plano de selección nacional masculina, fútbol masculino, sino que también en cómo va a ir conformándose el fútbol femenino de forma paulatina y también a nivel de selección. Y por lo que hemos desprendido de las declaraciones que ha hecho Pablo Milad, es que él señala que una de sus caballitos de batalla va a ser la selección femenina y que paulatinamente, tras la Copa Libertadores Femenina, que se realizaría a principios del 2021 en Chile, cosa que sí va a ser en el segundo semestre de este año, y que por los motivos lógicos que ya sabemos no se pudo hacer, estaría potenciando paulatinamente el profesionalismo y que no solamente dos clubes y medio, porque todos sabemos que Santiago de Morning y Colo-Colo ya están profesionalizados, pero Universidad de Chile paulatinamente ha ido también tomando ese caballito de batalla, pero él, la idea que tiene es que dentro de 1 o 2 años todos los clubes de primera división se van a profesionalizar sí o sí. Mi estimada Carla, ¿qué le pareció las declaraciones que dijo Pablo Milad al respecto y qué podríamos sacar de elecciones para este mandato que se va a venir por estos 2 años? Mira, con respecto a lo que tú comentas, la introducción que hiciste, cuando observé la entrevista, analizando un poco, a mí personalmente no me quedó claro en realidad que él quiere trabajar con los otros clubes. Siento que, como tú bien dices, él está muy enfocado en lo que es selección. Entonces ahí yo entro a preguntarme qué va a pasar con el área formativa, qué pasará con el recambio. Él promete profesionalizar a las jugadoras, pero sabemos que, bueno, la mayoría que fueron citadas hoy, bueno, están en Santiago Morning, que es el club que está aportando bastante en eso, pero las del extranjero están, valga la redundancia, ya contratadas en clubes, entonces no sé cuál o qué impacto tendrá esa decisión. Y hay mucho que analizar, la verdad. Para mí lo que él planteó fueron palabras más condescendientes, más que promesas, vamos a hacer esto, aquello, pero no veo una estructura fuerte, potente con respecto al fútbol femenino. Entonces, en ese sentido, no siento tanta proyección con respecto a lo que se puede hacer. Ahí yo ojalá me equivoque, pero siento que falta hartas cosas, muchas cosas por analizar. Y respecto, lo que sí él reconoce, que él habla en su declaración que hay mucha proyección, que se conversó con Conmebol, pero no hay nada claro, no hay concreciones. Entonces yo esperaría tal vez el tiempo que comience él a su mandato y ver si realmente se arma un buen proyecto y un proyecto más potente, más firme con respecto a las jugadoras. Y en tu caso, Daniela, ¿qué piensas al respecto con todo lo que ha dicho Milad sobre la proyección del fútbol femenino y también del trabajo que se realizaría con la selección chilena femenina? Mira, voy a tomar algunas palabras de mi compañera Carla y también siento que, bueno, está recién asumiendo el cargo, todavía nos queda mucho por ver de aquí al 2022, pero también me hace falta escuchar algún compromiso, algún trabajo a nivel de clubes femeninos. Él también habló mucho sobre la profesionalización y destacó a Santiago Morning y Colo Colo. Y yo siempre he sido bien majadera en ese sentido, en aclarar que no podemos hablar de un fútbol profesional en Santiago Morning y en Colo Colo si es que todas las jugadoras del plantel no cuentan con contrato.
Ya no sacamos nada con tener a 5, a 6, si el resto está jugando por amor al arte. Entonces, hablemos de profesionalización cuando todas las jugadoras del plantel, ya sea banca, staff, cuerpo técnico y las titulares, estén realmente contratadas. Y por otro lado, me parece que también queremos ver un trabajo en las selecciones. Me gustaría ver más competencia, más gira, más partidos internacionales, que ya nos dimos cuenta y lo vimos en la Copa América pasada, en el Mundial, que le hicieron bastante bien a la selección. Pero creo que hay hartas cosas que se tienen que trabajar. En realidad es un gran desafío para Paolo Milad. Y también es importante mencionar el tema de los seguros médicos. O sea, es importante que todas las jugadoras que van a estar participando en la primera división tengan su salud, por decirlo de alguna forma, asegurada. O sea, el día que una se lesione, esperemos que tenga la atención que le corresponde, que si tiene una lesión más importante o requiere de una operación, que también estén los recursos y los medios para poder asistirla y no que quede a la deriva. Nosotros tenemos el mejor ejemplo en eso que tú comentas, que es la Marisela Pérez, la Chilita. La Chilita tuvo una lesión bastante compleja, si bien Anjuf le dio un seguro, porque las futbolistas tienen un seguro médico en ese caso, pero no bastaba para poder costearse el resto de la operación. La Chilita está en deuda tras esa lamentable situación que vivió, y lo otro también que es muy preocupante es que tuvo que hacer rifa, cosa que transmitimos acá por la señal de Tu Zona X, una de ellas, y otras cosas para poder generar ese tipo de ingresos, como tú bien comentas, y estoy totalmente de acuerdo contigo y también con lo que señala Carla. Pero, y aquí le quiero preguntar a Giselle, hay un tema que a mí me hace mucho ruido, es cómo él, siendo ex intendente de una región que fue la primera que se contagió del coronavirus, deja su cargo diciendo que no lo iba a dejar y después posteriormente asume este desafío, que es cierto que Sebastián Moreno, a pesar de todas las críticas que recibió en cómo manejó el fútbol tras la crisis que vivimos en octubre del año pasado, siento que en el fútbol femenino hubo un avance con él. Y de hecho las jugadoras, particularmente la selección, están muy contentas con ese desempeño que él tuvo y las relaciones fueron muy fluidas. Y eso es lo que la misma Tiane Endler está exigiendo. Pero lo que a mí me hace ruido es eso, es la cercanía. No es que critique al gobierno, pero siento que esa cercanía tan notoria que él tiene con el gobierno actual y también con el expresidente Sergio Jade, negando todo lo que había hecho de antemano, a mí me hace ruido. Y lo digo francamente. ¿Y en tu caso, Giselle, qué piensas en ese sentido? Bueno, viendo algunas declaraciones. Eso te iba a comentar, viendo algunas declaraciones que había dicho Paolo Milad, dijo que muchas de las personas que se juntaban con Jadue todavía aún tenían contacto con él, y que él hace aproximadamente 4 o 5 años que no tenía ningún tipo de conexión ni relación. Lo otro era que en el 2016 él le habían ofrecido el puesto también y se iba a postular porque... también toda su vida ha sido más deportivo que política. Recordemos que él es atleta, tuvo desempeños con la bala, estuvo jugando básquetbol también, tiene un récord aquí en Chile en el 2015, no recuerdo en este momento preciso cuál es, pero eso dijo él, que se había ligado toda su vida al deporte y que por eso hoy en día cuando le ofrecieron el puesto de ser... Estamos con un pequeño inconveniente con el audio. Te escuchamos, Giselle. Lo tomo, único que quiere acercar y siga ese movimiento que había causado Sebastián Moreno, porque bueno, la cercanía que él propuso y que hizo una unidad junto con las jugadoras en la cual ellas se sintieron confiadas y obviamente respaldadas. Y es lo que están pidiendo ahora. Sobre el seguro, había dicho también que encontraba que no estaba funcionando el seguro de salud, que sabía que era un... era algo que estaba tergiversado y que lamentablemente no funcionaba como se requería. Así que creo que quizás por el amor que le tiene al deporte puede hacer algo muy bueno y sus proyectos
había una, tiene tres normativas, y la primera de ellas era la unidad de la NFP a nivel futbolístico de todos los clubes, ya sean de primera, segunda, tercera división y las selecciones. Así que vamos a darle la oportunidad de la duda en este caso, y que el tiempo hable y que obviamente haga el mejor esfuerzo para poder llevar a cabo su proyecto, que de cierta manera se ve muy lindo, muchas palabras, y ahora falta lo relativo, la acción. Efectivamente, yo coincido plenamente lo que ustedes tres señalan, y acá ya la gente está manifestando su opinión al respecto. Tenemos un posteo de Francisco Galleguillo que dice: el nuevo presidente gusta, pero asusta. Viene de la línea de Jadwe y no queremos un Jadwe 2.0. Ojalá sea un presidente con visión a futuro a nivel selección. Está todo, pero el énfasis debiese estar a nivel campeonato nacional. Mejorarlo. Uh-huh. Ya que tenemos un campeonato de los peores de Sudamérica y los resultados en Copa Libertadores desde el 2018-2019 están en la vista. Que se mejoren las divisiones menores, crear una sub-19, sub-16, sub-14 y una formativa sub-12, proyectando a todas las niñas, ya sea en los colegios o escuelas de fútbol femenino, para comenzar el proceso de iniciación. Se puede todo eso solamente con voluntad. En cierto modo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro auditor en este caso, y también aclarar una cosa que acá nos dice Mati López. Dice: ojo, todo Colo Colo tiene contrato, eso es verdad. Todo Colo Colo tiene contrato. Cuando ya llega Harold May Nichols a Blanco y Negro, un hombre que todos sabemos el desempeño que tuvo en FP y también la situación que se vivió con el periodo de Marcelo Bielsa a nivel de selección masculina, el tema es que cuando llega Harold a Blanco y Negro, una de las propuestas que él hace y que él cumple es que todas las jugadoras, incluida la entrenadora Vanessa Anaus, la ecuatoriana, todas con contrato, y eso lo cumplió. El Chavo Morning, de sus 24 jugadoras, 18 tiene contrato, nos señala acá el auditor, y acá Karen Fresh dice lo siguiente: no importa quién fue antes, sino quién va a ser ahora, acción más que palabras. Mira qué frase importante la que nos dice Karen en este caso. Y lo que sí quiero señalar, y aquí quiero escuchar sus opiniones, muchachos, es eso, la cercanía de Milad con Jade. ¿No les hace ruido eso? Sí, a mí me preocupa. De hecho, por ahí también supimos de buena fuente, yo lo vi en CNN Chile, que es un medio confiable, se filtraron las conversaciones que ellos tuvieron por WhatsApp. Y se trataban de primos. Después se aclaró que no eran primos sanguíneos, sino que se trataban así porque los dos tenían descendencia. ¿Cómo es la, se me va la palabra? Pero apellido árabe, entonces eso, ascendencia. Entonces, pasa que, claro, Pablo le manifestó su apoyo a Sergio. Sergio no tuvo una muy buena evaluación, ni tampoco una muy buena salida de la NFP, por lo que todos sabemos. Así que, claro, asusta, pero también es un doble desafío para él, porque si viene con esa sensación, o sea, si nosotros tenemos la sensación como público, como aficionado o como fanático del fútbol, de que su cercanía con Jadwe puede ser mala, entonces él tiene el desafío de romper esa idea y poder demostrar que su llegada puede ser distinta. Y Gonzalo, quería tomar el mensaje que nos escribía nuestro auditor, que donde mencionábamos que también Colo Colo, todo el plantel estaba contratado, pero eso hace muy poquito tiempo. Y con Santiago Morning, sí, ha aumentado cada vez más la cantidad de jugadoras, pero la idea es que se llegue a un total. Y ojalá en toda la competencia todos los clubes lleguen a ese nivel de tener a todas las jugadoras y el cuerpo técnico contratado. Aquí yo les quiero preguntar a cada una de ustedes, voy a partir con Giselle en este caso. ¿Qué crees que es correcto? ¿Que se comience ya paulatinamente a retomar el fútbol con los equipos o la selección nacional femenina? Porque a mi parecer, yo creo que en ese sentido se está haciendo mal las cosas. Yo creo que para que sea más equitativo y poder buscar las jugadoras idóneas para que nos representen para el repechaje ante Camerún, se tiene que partir por los equipos para que haya la competencia más paulatina. ¿Me escuchas, Giselle?
parece que estamos con un inconveniente. Sí, Carlita, ¿qué te parece eso en ese caso? Sí. Mira, concuerdo contigo y reitero un poquito lo que te decía al principio, que están haciendo las cosas al revés. Claramente debiesen empezar por los clubes y concuerdo plenamente con lo que dice nuestro auditor, que es Francisco. Francisco, sí, que él tiene siempre opiniones súper acertadas y conoce bastante el medio. Debiese ser así, o sea, potenciar nuestra liga, mejorar, dirigir, obtener información con los clubes y desde ahí mejorarlo. Porque ¿qué va a pasar de aquí a 2 años más con nuestra selección, que es impresionante, que hay buenas jugadoras? ¿Pero qué va a pasar? No vamos a tener recambio. Entonces, es importante recalcar eso, que nuestro presidente de la NFP tiene que ir con los clubes, tiene que ir con la rama femenina de cada ciudad, darse ese trabajo de conocer a la gente que está trabajando en cada club, empaparse de esa realidad, porque seguramente él no conoce todas las realidades, no está informado de todas las realidades. ¿Y por qué digo esto? Vuelvo a tomar un poquito lo que él conversó en la entrevista que le hicieron. Él decía, me sorprende cómo entrena Curicó femenino, me sorprende cómo juegan las jugadoras. Y yo me pregunto, ¿cómo le va a sorprender? ¿Cómo va él a estar sorprendido de cómo entrenan las jugadoras? No le tiene que sorprender. Él tiene que saber que así entrenan las jugadoras profesionales. Entonces ahí yo entro en esa duda o en esa dualidad de que si realmente él conoce el medio femenino. Porque claramente él está enfocándose en la selección. Mira, me gustó la palabra clave que dijo Carla acá, chicas, realidad. Yo creo que ahí está la clave de todo esto, realidad. Y siento que, como tú bien señalas, como él se sorprendió al ver a las muchachas de Curicó Unido entrenando, yo siento que en ese sentido, a nivel de club, no conoce todavía. Si bien sabe a nivel más macro, que es la selección, el desarrollo de las muchachas en Europa, pero, por ejemplo, si tuviésemos a Pablo Milat acá conversando con nosotros, ¿él sabría, por ejemplo, la realidad de los equipos de la Primera B, que hay equipos que están trabajando a nivel profesional sin siquiera recibir ni un solo peso, que hay equipos que, a pesar de no tener las comodidades, han estado de forma irregular, tanto en Primera División A como en Primera División B? Si él supiese esa realidad, yo creo que ahí estaríamos con alguien que, en ese sentido, a mí parece así, si fuese más creíble lo que es en la dirección de la NFP para con el fútbol femenino. Y yo siento que ahí está el tema en cuestión, la realidad y la credibilidad en vez de las frases bonitas, porque del hecho al trecho hay poco techo, y ese es el tema que hay que tener bien en claro. Sí, exactamente. Sí, yo creo, dale nomás, dale. Que también creo que tiene razón Gonzalo. Mira, imagínate que yo a veces escucho cuando han transmitido los partidos de fútbol femenino, generalmente de las selecciones en televisión abierta, y los mismos periodistas deportivos se equivocan bastante. O sea, ahí uno se da cuenta que no hay mucho conocimiento del fútbol femenino. Y el presidente de la NFP, por muchas flores que le haya tirado esta vez al fútbol femenino, no creo, me cuesta mucho imaginar que sepa bastante. Creo que también es un trabajo que requiere tiempo, requiere investigación, requiere estar en terreno, requiere estar ahí, ver los entrenamientos, conocer las realidades, más que leer lo que, no sé, aparece en las redes sociales. No, y aparte que hay otro tema, y ahí tenemos, como tú bien señalas, bien Daniela, culpa a nosotros los comunicadores. La gran mayoría de los medios abarcan mucho en lo que es el plano fútbol femenino, zona central. Pero ¿por qué no buscar tener veedores en la zona sur, en la zona centro-sur, en la zona centro-norte y en la zona norte-chico, norte-grande de nuestro país, para buscar talentos para nuestro fútbol femenino, ya sea en el área formativa y en el área a nivel de selección? Porque esta generación que es dorada en el fútbol femenino se va a acabar. Lo mismo que pasó con los varones, se va a acabar. Y hay que buscar nuevos talentos. ¿Y dónde hay que buscarlos? Viéndolos en los partidos. Sí, absolutamente. Y ahí, con respecto a eso, que también lo hemos comentado, se necesita gente, se necesitan personas que vean, que observen y que vean a más jugadoras. Pero el tope aquí siempre va a ser los presupuestos. Si ahí es donde nosotros vamos a topar. ¿Por qué? ¿Qué necesitas tú para que
yo pueda ver el partido, no sé, de Rangers de Talca con, no sé, Valdivia. Tengo que comprar un pasaje en avión, tengo que tener la estadía para esa persona que va a mirar, o bien una persona que grabe. Entonces son muchos aspectos, y esos aspectos es donde la NFP no se está jugando al 100% con aquello. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Es claramente tener a las jugadoras que están en Santiago, y tal vez una o dos que vengan a lo mejor de Wanderers, de Everton quizás, pero yo creo que eso es lo que impide que realmente se haga ese trabajo que toda selección debiese hacer. Eso es el punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, sigue los posteos acá en las redes. Nos escribe Jerko Senkovic, dice: saludos al panel y solo pensar en positivo que Milad siga desarrollando el fútbol femenino, porque no trayendo de vuelta la Copa Chile femenina en el año 2021, que es uno de los planes, de hecho, de Harold May Nichols, y que dice acá nuestro auditor Mati López, que aquí estoy buscando el posteo, que una de los caballitos de batalla, valga la redundancia, que señalaba Harold May Nichols en su llegada a Blanco y Negro, es que uno de los proyectos que traía era precisamente traer de vuelta la Copa Chile Femenina y dársela gratis a CDF. También nos escribe nuestro compañero Mauricio Pérez, Manita Deporte, que nos manda saludos desde Rengo y señala algo que igual es lógico, que Pablo Milad proviene de la zona de Curicó. En Curicó todos los Milad por apellido son todos conocidos, en lo que es la parte de negocio, en la parte municipal, en la parte política, todos los Milad allá en la zona son todos conocidos. Pero el tema radica en que es eso. Yo siento que ninguno de nosotros, por motivo lógico, conoce en persona a Pablo Milad como para hacer un juicio valórico a él, a su persona y su gestión. Estamos empezando. Pero lo que nos hace ruido, y en eso somos sumamente conscientes, es la forma en cómo él se ha expresado para con el plan de trabajo que quiere llevar a cabo, que a muchos no les ha gustado. ¿Qué te parece a ti en ese caso, Giselle? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. ¿Qué te parece, Giselle, en ese caso, el desarrollo a futuro que quiere proponer Pablo Milad para con el fútbol femenino nacional? Como te decía, o sea, ahora es como súper... A ver, a mi juicio se me hace como imposible hacer una proyección de si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Está recién tomando el mando, aún no ha tomado medidas como muy, muy concretas. Estaba leyendo también una información que dijo que la primera vez de varones fue a hablar dentro de los clubes deportivos y sabía que la gente que estaba a cargo no tenía idea de fútbol. Que también le sorprendió. No sé si por el área del fútbol femenino pase lo mismo, que las personas también que estén a cargo no le estén dando la posibilidad concreta, o no sepan para dónde va la micro de cierta manera. Como decía ahí también el posteo, hay que tenerle fe un poquito y ver que haga lo mejor, que empiece a buscar gente, que empiece a buscar jugadoras. Como te decía adelante, por las palabras bonitas, las tiene que hacer hechos ahora. Y se supone que el fútbol femenino ahora va en una constante evolución, y gracias a los medios de comunicación independiente ha tomado mucha fuerza, mucho empoderamiento, las chiquillas han hecho un gran esfuerzo, y eso le ha dado un auge tremendo. Entonces sí o sí tiene que tomar algunas medidas y hacer algo concreto con lo que es el fútbol femenino hoy en día, porque si no va a quedar en la nada, y obviamente va a ser uno más de los que han pasado por el directorio de la NFP que no se la han jugado por el fútbol femenino. Creo que este es el momento, que si lo piensa con inteligencia y se la juega, va a quedar dentro de la historia como uno de los pioneros, quizá uno de los primeros que sí tomó medidas concretas para que el fútbol femenino se desarrollara de manera sumamente profesional, con contratos, con todo lo que conlleva. Yo creo que por ahí va la cosa, que quizás quiera quedar dentro de la historia y lo va a hacer de forma paulatina, pero lo va a hacer bien. Puede que sea una gran oportunidad. Exacto. Yo creo que en base a lo que comenta Giselle, Carla y Daniela, ustedes que están en situ dentro del fútbol femenino, podrían responder eso con más claridad. Claro. Sí, mira, lo que yo te iba a comentar es que claramente igual es complejo porque él va a estar 2 años en el cargo. Igual en 2 años... Es poco tiempo. Claro, es poco tiempo en donde él a lo mejor pueda proyectar realmente una mejora
Entonces, en ese ámbito igual uno puede entender de que el plan no está listo. Él no tiene un plan definido con respecto al desarrollo, y el tiempo es muy poco, es muy bajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que ir por difundir, por proyectos más pequeños. Él hablaba también de esta idea de difusión, hacer partidos amistosos en colegios, uh-huh, en universidades. Y eso ahí yo lo sentí como que fue una respuesta para salir del paso, porque creo que no ese es el camino. ¿Por qué lo comento? Porque también ahí el periodista le decía, o sea, ya las niñas están prácticamente todas empoderadas, que existe el fútbol femenino, lo conocen, pero yo creo que ahí el tema es quién realmente de todas esas muchachas, de esas niñas, van a poder dedicarse a ser futbolista de aquí a lo mejor en 5 años más. Tal vez muy pocas de esas niñas que les gusta jugar van a poder ser profesionales, porque finalmente nuestra federación no está dando mucho, está dando bastante poco con respecto a ese desarrollo, a que esa niña, ya, voy a ser futbolista porque tengo estas garantías, puedo desarrollarme a nivel deportivo, cosa que no está sucediendo. Y como dice igual Giselle, tampoco quiero que mis palabras se tomen tan negativamente, pero yo hubiese esperado mucho más de una persona que ahora es presidente de la NFP, que conociera o que a lo mejor plantee un proyecto más acabado con respecto a lo que necesitamos. Yo creo que también tiene que pensar muy bien esa estrategia, porque en el fondo acá puede ser héroe o villano. Así de simple. Y no solamente tiene el desafío con el fútbol femenino, sino que también con el masculino, que no voy a ahondar en ese tema porque este es ataque directo a fútbol femenino, pero las dos ramas están bastante caídas, por así decirlo. Entonces, necesitamos enalzar y mostrar nuestro fútbol, ya sea femenino o masculino. Y por otro lado, también creo que me estaba acordando de una entrevista que tuvimos con Carla Tejas. ¿Con Carla Tejas? Sí, con Carla Tejas. Porque yo ya sé para dónde vas. Fuera. Puede ser. Mira, y que tenía relación también con lo que estaba hablando Carla, sobre no enfocarnos tanto en la selección, sino que también preocuparnos de el recambio que tengan esas jugadoras. Porque, por ejemplo, ahora veíamos una nómina donde la mayoría de las jugadoras son de Santiago Morning. Pero eso también da cuenta de que no hay mucha visualización de las jugadoras. O sea, hay mucho más clubes. Se puede dar oportunidades a también otras jugadoras. Y sería muy bueno que empezaran a trabajar desde la base del fútbol, desde la sub-17, no sé si hay algunas categorías más de futbolistas más chicas, pero que de ahí empezáramos a potenciar a las jugadoras para tener una buena base, porque todos sabemos, esta generación dorada no es para siempre, entonces en algún momento van a tener que retirarse del fútbol, y ¿con qué nos quedamos? Oye, tenemos un debate acá en estos momentos en las redes sociales. Nos escribe la entrenadora de Unión La Calera, Paola Mendoza, dice, como la canción, me asusta y no me gusta. Creo que una vez más el fútbol femenino se desarrollará dentro de las voluntades y empuje de profesionales y jugadoras amantes de este fútbol. No veo en sus entrevistas un conocimiento intrínseco al referirse sobre el fútbol femenino. Él debe armar un plan y dar un golpe definitivo, con una verdadera inversión. Ojo con esa palabra, inversión, no solamente en lo monetario, sino que también en el trabajo, en el valor humano, en las mismas jugadoras, para generar el recambio como hemos analizado en este lapso de tiempo. Y también señala, dice, con que nosotros no estamos para ir poco a poco, ya no. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que ya son 12 años y es mucho, 12 años, poco a poco, o sea, tenemos que esperar 24 años más para que estemos como los hombres ahora. Es demasiado. Mira, ahí yo recuerdo que estaba conversando con un conocido periodista y me decía, pero es que los hombres esperaron, ¿cuánto? ¿30, 40 años? Sí, está bien, pero los tiempos no son los mismos hace 60, 80 años atrás a lo que estamos viviendo ahora. Afortunadamente las mujeres tienen mayor facilidad, y yo como hombre, yo estoy totalmente de acuerdo que tienen que acceder
en todo ámbito de cosas, ya sea en el fútbol, en el trabajo, en el ámbito político, en el ámbito social, a las mismas oportunidades e igualdades en lo que es el ámbito laboral que tenemos nosotros los hombres. Eso para mí es una injusticia que hasta el día de hoy se vive en todo ámbito de cosas, y creo que eso se tiene que trabajar ahora ya. Es lo primero que yo creo que tenía que haber planteado en este nuevo gobierno de la NFP. Exactamente, exactamente. Aparte ahí con respecto a lo que comentaba, claro, o sea, el fútbol masculino también llevó un principio muy, muy similar a lo que viven las muchachas ahora. O sea, lo conocimos nosotros también con la selección del Mundial de 62. O sea, la mayoría de los jugadores era panadero, era hacía otras cosas que no era fútbol. Entonces estaban en las mismas condiciones, ellos lograron algo súper importante. Pero yo creo que ahí habla también de ese pensamiento de que, ¿por qué, si ellos lograron esto tan importante, por qué a lo mejor ese egoísmo de pensar, pero entonces ellas tienen que esperar 30 años más? Yo siento que eso es egoísmo y cerrar el espacio que las personas, o los varones en este caso, han creído suyo. Finalmente el fútbol es para todos. El fútbol, las mujeres lo han jugado hace muchos años atrás, cuando hablábamos con la Man Stoller. O sea, muchas mujeres ya lo jugaban. Pero, ¿qué pasaba? No se mostraba. Porque la mujer tenía que cumplir otro rol, y ahí tenemos el tema más social, que ahora ha ido cambiando, pero son esas cosas que han retrasado también este desarrollo. ¿Ustedes de casualidad vieron una serie documental que hizo TVN hace unos años atrás que se llamaba 62, Historia de un Mundial? Sí, yo la vi. Sí. ¿Qué características mostraban en Fernando Riera, que era personificado por Daniel Muñoz? Las características del personaje. ¿Se recuerdan? Yo les voy a responder. Él era fregado, sobreexigente, pedía lo mejor para sus jugadores, se sacaba la mugre, le exigía, si, no un 100%, sino que un 200%, siendo que esa cantidad no existe, pero él era así. Claro. Y lamentablemente, la mentalidad de nosotros es así. En el fútbol funcionamos con alguien que sea fregado, visionario, y que nos ponga la mano dura. Pasó con Bielsa. Porque Bielsa tenía las mismas características que Riera en lo que es el ámbito interno, y miren todo lo que logró a nivel de selección masculina. Y en el fútbol femenino, yo creo que, a mi apreciación, si bien hay gente que es de esa misma perspectiva, siento que todavía falta alguien que ponga ahí la mano, que friegue constantemente, para que se lleguen los cambios. Hay gente, pero yo siento que no está ese personaje puntual que represente a toda esa generación que quiere ese cambio positivo para con el fútbol femenino. Es mi apreciación, es lo que yo percibo y lo que veo. Pero no veo ese personaje todavía que llegue de forma contundente. Es que de cierta manera falta apoyo como de todos lados, un apoyo tanto visual, apoyo también, como decíamos, del directorio de la NFP, y el tema de cierta manera de que se va a enfocar obviamente también en el fútbol femenino, es por la mentalidad que también tiene la mayoría de las personas ya mayores de 40, 50 años quizás, que vienen con el tema de que la mujer no sirve para el fútbol y que le vamos a dar de a poquito para que queden calmadas, quizás un suavizante. Yo creo que también va por ahí el tema de no tener nada concreto. O sea, en ese caso lo que tú lo asocias es a nivel cultural, sociocultural, esta situación. Se nos pegó pegada Giselle, al parecer. Y lo que sí, claro, por igual que yo quería comentar también, que cuando escuché la entrevista no me gustó para nada. Yo estuve ahí un rato como analizando todo el tema. No me gustó a mí la forma de cómo él se expresó de la selección. Viene de todos lados. ¿Escuchan? Sí, ahí escuchamos. Ahí dice Giselle algo muy cierto: un golpe fuerte viene de todos lados. Y claro, siento que eso falta acá dentro del fútbol femenino, ese golpe para que las autoridades de alguna forma ya sienten las bases para que el desarrollo a nivel de clubes pueda tener ese incremento y ese crecimiento, para que todos los que somos los actores del fútbol femenino, ya sea jugadoras, entrenadoras, comunicadores, kinesiólogos, dirigentes, etcétera,
podamos ejercer ese profesionalismo que tanto anhelamos. Y vuelvo a reiterar, la realidad de hace 60 y 80 años por el profesionalismo que lograron los varones en desmedro a lo de las muchachas es muy distinta. ¿Por qué? Por la tecnología, por las redes sociales y también por la facilidad del conocimiento que antes no sabía. Y aparte que el mundo de las comunicaciones a nivel macro es más poderoso que hace 60 años atrás. Eso no nadie me lo saca de la cabeza. Y eso es cosa de ver la realidad que tienen los clubes a nivel femenino en Europa, sobre todo. Claro, claro, exactamente. Yo quiero aquí también dejar como un antecedente o también demostrar a lo mejor mi descontento con las declaraciones que escuché. ¿Por qué? A lo mejor va a ser un poco banal mi análisis, pero siento que es un detalle muy, muy importante. A lo mejor no lo hemos tocado. Siento que a mí, o siento que la forma como él se refirió a las jugadoras, de punto número uno, ya me las disminuyó. Dijo rojita femenina. La rojita femenina, eso ya pasó de moda hace muchos años. O sea, es la selección absoluta de Chile o la selección nacional de fútbol femenino. No son las rojitas y tampoco son estas niñas. Así que, perdón si es que ocupo, a lo mejor mi tono es más fuerte. Me enojado. Pero, claro, de verdad yo estuve ahí como pensando, a ver, ¿cómo lo digo? Porque tampoco quiero sonar, porque de punto número uno, no lo conocemos, ninguno de nosotros. Uh-huh. Pero ya ocupando esas frases, me da a entender, claro, que hay algo social ahí también, una base social que también impide que las cosas vayan creciendo. Y si en este caso un presidente que fue de Curicó le sorprendía cómo entrenaban las mujeres y que diga la rojita y que diga estas niñas, para mí esos son tonos muy despectivos para el género, si lo decimos así. Así que eso quería tirar sobre la mesa. O sea, a simple vista podemos tirar, o sea, así, viendo estos días, que va a poner como suavizantes o parches dentro de. ¿O está empezando así? Parece que la analogía de Giselle a mí igual me deja un lado reflexivo, porque al parecer, por lo que tú comentas, es que en base a esa postura que ha tratado de mostrar Milad Paro con el fútbol femenino, son como pildoritas para calmar a la gente que gusta este deporte y que también trabaja en este ámbito. Claro. Pero por lo que yo percibo acá en las redes sociales y siguen los posteos, acá por ejemplo Francisco Galleguillos, que acá escribió algo muy interesante, dice: miren que sería lindo este staff técnico a nivel de selección. DT de la adulta, José Letelier. Sub-20, Mario Vera. Sub-17, Isabel Berríos. Sub-15, Cristian Aldunate. Jefe técnico de selección, don Claudio Quintiliani, y directora de fútbol femenino, Paula Navarro. Sería lindo, pero soñar es gratis. Y acá le responde Karen Fres: te compro todo, menos la Paula Navarro. ¿Qué te parece eso, Daniela? Es lo mismo. Que me gustan todos menos uno. A mí pero no me gusta uno también. Sí, ahí hay un tema que tenemos que ya lo vamos a hablar. Mira, Fernando Paso escribe algo que es lo que yo había señalado y que es muy importante. Sí. Falta poder femenino en la NFP, totalmente. Una dirigente mujer. Yo encuentro que eso, si Pablo Milad, Gonzalo, perdón. ¿Tenemos una dirigente mujer? O sea, tenemos la subgerenta del fútbol femenino. Ya, pero yo a lo que voy yo. Pero a lo que voy yo, una dirigente dentro del panel del staff de Pablo Milad. A eso apunta. Claro, absolutamente. Pero fue desde la realidad que en este momento ella es la única que está ahí. Y pero no es suficiente. He sabido mucho de ella. No. ¿Pero es suficiente? Para mí no. Es que lo que pasa es que es como juego de hombres, po. O sea, en todas las áreas laborales en las que uno quiera involucrarse, va a costar un mundo. Si nos cuesta ahora con el fútbol femenino que llegue alguien, una mujer empoderada, como son, porque son puros prácticamente hombres los que eligen y se eligen entre ellos, va a ser algo súper complejo. No imposible, pero sí va a costar un par de tiempo. Yo quería acotar una información, y es que justamente en un programa anterior que tuvimos con Alexandra Venado, ella nos hizo reflexionar sobre
la influencia de las mujeres y cuántas de ellas ocupaban cargos en el fútbol, a nivel de NFP, a nivel de clubes, y tenía mucha razón, porque en el fondo la mujer se está empoderando dentro de la cancha, también afuera, porque tenemos, se están formando muchas entrenadoras, y también aquí tenemos a la profe Carla, pero faltan mujeres que estén ocupando cargos en el fútbol chileno, y yo creo que ese también es un desafío, y creo que también se le tiene que dar igualdad de oportunidades, ¿por qué no? A veces las personas que viven estas experiencias en carne propia son las más indicadas para estos cargos, porque en el fondo tienen mayor conocimiento, tienen mayor experiencia y ya han vivido cosas, entonces siento que también son más empáticos. Exactamente, yo coincido plenamente lo que tú señalas, y también hay una frase que me llamó bastante la atención que dijo Carla Tejas, complementando lo que tú habías señalado previamente, que ella, para captar jugadoras, iba a 50 escuelas durante una semana. 50 escuelas, muchachas, de la zona donde ella trabaja, el estado, para captar jugadoras para la Universidad de Luisiana, donde ella está entrenando y formando jugadoras en el ámbito universitario del fútbol femenino de dicha universidad. Pero acá en Chile eso es lo que yo siento que falta y es lo más delicado. Y eso es una crítica que nosotros también como medios de comunicación independientes tenemos que hacernos. Bueno, afortunadamente yo siento que nosotros como programa abarcamos toda la zona. Y eso es un mérito que con mucha humildad todos hemos trabajado para ello. Pero los demás medios, yo creo que no tanto Chavo Morning, no tanto Palestino, no tanto Colo Colo, no tanto Universidad de Chile, sin desmerecerlos, por supuesto, pero abrámonos un poquito más al espectro. Eso le va a hacer muy bien, le va a hacer muy bien a nuestro fútbol, conocer todas las realidades, conocer lo que está pasando, porque eso va a materializar paulatinamente el interés para que exista gente que trabaje en esta área formativa y buscar, como señalé de antemano, los talentos que necesita nuestra selección nacional femenina. Y coincido con Carla, ese concepto rojita femenina es un eufemismo machista que creo que tiene que erradicarse de una vez por todas. Y sabes que también retomando esa idea, quería acotar que en algún momento, cuando por ejemplo en la Copa América comenzó a brillar la Cote Roja, en realidad venía brillando hace tiempo, sí, pero se hizo más visible. Sí. Y ella en una entrevista dijo, porque le empezaron a decir la chica maravilla o la maravilla, comparando con la Alexis Sánchez, Sánchez femenina. Sí. La Alexis Sánchez femenina. Claro. Sí. Y sí, ella dijo que ella era María José Rojas, que no tenía por qué compararse con un hombre. Y así mismo pasó también con Estefanía Vanini, ya nos vamos cruzando la cordillera, la Argentina, que la comparaban con Messi y le decían la Messi. Que igual es un halago porque son buenos jugadores, pero el trabajo es darles esta personalidad, esta identificación, este sello a las jugadoras que también son referentes para las que vienen más abajo. O sea, qué bonito que a lo mejor una jugadora, pongamos un ejemplo de Unión La Calera, tenga como referente a una María José Rojas y no a una Alexis Sánchez, porque al final también es la realidad. Es que ya nosotros conocemos un caso que entrevistamos acá en Ataque, que fue una jugadora de la Sub-17, la capitana de hecho, y ella dijo, su referente máximo es precisamente la Chelita. La Chelita se emocionó, yo le mandé el video en la interna y me dijo que me digan algo así, para mí es maravilloso. Esas son cosas que nosotros queremos rescatar paulatinamente dentro de las mismas jugadoras. Y eso es maravilloso. O no sé, compararte con Megan Rapinoe, con Alex Morgan, con Marta, con Maite Zamorano, la Estefanía Manini. No sé, ese tipo de comparación yo la encuentro fantástica. Claro, y lo positivo de esto es que gracias a esa visualización que se le dio a toda esta selección, a la selección, los partidos que jugaron, la Copa América, las niñas y las jóvenes de ahora o nuestras jugadoras adultas tienen en dónde mirar. Ah, yo, mira, me encanta cómo juega la Fernanda Pinilla, ya, voy a hacer todo para ser como ella. Hay referentes. Entonces imagínate qué pasaría
si tomáramos también esta bandera de la televisación, que es muy importante, tendríamos también más auge para que las chicas puedan jugar. Muchas más referentes, y ahí entraría el concepto que yo decía al principio, los presupuestos, las inversiones económicas, con respecto también a los sponsors que pueden entrar, si es que el fútbol femenino logra afianzar este proyecto de televisarlo, ya sea CDF, CDO, que hay distintos canales. CDO lo intentó en su momento, pero no llevó a cabo, transmitía en un partido, ahora último, porque antes lo hacía. Entonces también es un factor. Y lo último que quería acotar, siento que quizás, a ver, yo no estoy segura de esto, pero la NFP, en la NFP no existe comisión de género. No hay una comisión de género. Entonces ahí está el gran problema, porque en este caso Constanza Minoletti está sola luchando con las decisiones de los presidentes, porque finalmente todos los presidentes, que son varones, que llevan mucho tiempo dirigiendo los distintos clubes, no hay la otra parte y no está esa ventanita para que vean esas opciones para el femenino. Entonces está, finalmente ella está direccionando, ¿cómo se dice? Está remando sola. Claro, y acuerdos que ella no es parte de esos acuerdos. Ella es un ente que da la información, pero no es parte de esos acuerdos. Entonces ahí también va a ser mucho más complicado poder lograr algo a corto plazo. Mira, acá hay otro posteo dentro de las redes sociales, hay un debate muy rico que se está dando acá en el Instagram, en el Facebook Live Streaming de Tu Zona X, que es con el tema de Paula Navarro, que ya vamos a hablar al respecto de la selección y la nómina, que eso lo vamos a dejar en el bloque que viene. Dice acá Francisco Galleguillos, pero mi tema pasa por tener gente que esté dentro del fútbol femenino y que sepa de la realidad del fútbol femenino como tal. Y todos esos nombres llevan más de 12 años en el femenino y no traer compadrazgos, amigos de los amigos, y no hacer un trabajo como se debe. Ganárselo, ocupar un puesto, ganando algo importante, y también debe mostrar meritocracia, que es una frase muy importante que tenemos que aplicar en cuestión. Y acá lo que nos señalan, que Aguará, un cuadro que es de la tercera división, donde está acá nuestra editora, Fernando Paso, a quien tú tuviste la posibilidad de entrevistar hace un mes atrás, Carla, sí. Ella nos dice que es difícil esta situación. Solamente Aguará es el único club dirigido por mujeres en este país, y aún así han hecho un trabajo muy potente, muy intenso, para poder potenciar este club. Y lo otro, que ahí complemento lo que decía Daniela, es la situación que está pasando con el fútbol formativo. Hay dos categorías, sub-17 y sub-15, y ahí nos saltamos de la sub-17 al tiro, las muchachas tienen que pasar a la categoría adulta y se saltan el sub-20. Es un golpe, pero bastante psicológico, muy psicológico, y en lo futbolístico muy fuerte. La transición ahí de la sub-17 hacia la adulta es muy compleja, porque prácticamente ahí tú vas a seleccionar una o dos jugadoras, al menos lo que hemos visto en la práctica, que realmente tienen ya sea la madurez psicológica para estar en la adulta y las características técnicas. Entonces todas las demás chicas que a lo mejor necesitan todavía madurar, tener muchos más partidos, quedan en el aire, porque ya, a lo mejor tienen posibilidad de estar en el plantel, pero ¿cuántos minutos van a estar? ¿Cuánto fútbol en sí van a tener? Es súper complejo. Entonces ahí tendríamos que hablar de la sub-20, de la sub-16 que comentaba, la sub-14 y sub-12. Como decía ahí Francisco, que estoy súper de acuerdo con él, porque va cumpliendo como la etapa cronológica y no hay tanto tiempo. Claro que sí, por eso es un tema muy delicado, muy delicado. Y en este caso, bueno, Daniela, tú que estuviste básicamente en la génesis del fútbol femenino, tú sabes más o menos cómo ha sido la realidad y los avances. ¿Tú crees que ya es el momento para dar el patatazo de la profesionalización? Sí, yo creo que, ¿por qué no? O sea, ya vemos chicas que están jugando en el extranjero y que lamentablemente se tienen que ir. Sí, ese es el tema, porque afuera está profesionalizado. Entonces, bueno, ya hay mucha hay bastante competencia ya en un momento, y yo se los comenté por ahí, la Universidad de Chile de Isabel Berríos era la única competencia que había ya. A mí me tocó jugar en esos tiempos,
y la U de Chile salía campeona todos los años, porque no había ningún equipo que le hiciera el peso. Después llegó Colo-Colo, comenzaron a invertir, Colo-Colo se fue potenciando, comenzaron a traer jugadoras del extranjero, también surgió otro club, en su momento se llamó Santander, Unión La Calera, Jadue también estuvo pagando a la jugadora, y bueno, pasaron muchas cosas, pasó harta agua bajo el río, y cada vez el fútbol femenino y con los años ha vuelto más competitivo. Hoy día ya no hay un solo club que es líder, sino que ya están peleando los primeros puestos de la tabla. Está Colo Colo, Santiago Morning, hay varios clubes más, Palestino también es un club bastante competitivo, y eso da cuenta de que ya es momento de dar el siguiente paso. Y quería tomar también la idea de Carla, de que ojalá que a Pablo se le ocurra la idea, o alguien le diga, por favor, que empecemos a televisar estos partidos. Porque en el fondo no tienen que pensar que le están haciendo un favor al fútbol femenino. También es trabajo de ellos fomentarlo y levantarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el fútbol es profesional, todos los partidos se televisan, hay un montón de auspiciadores porque tiene más visibilidad, y las jugadoras incluso están auspiciadas y se transmiten los partidos por YouTube, y todo el mundo lo puede ver, y así también se pueden ver a las jugadoras y las pueden ver, no sé, desde Chile, desde China, desde cualquier parte del mundo, y es muy bueno para las jugadoras mismas, porque así también ellas tienen la oportunidad de salir y de, bueno, tener más competencia. Entonces, al final es un beneficio para todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, totalmente de acuerdo, y eso es algo que tenemos que trabajar, y también nosotros como medios en este caso también tenemos que también poner nuestro granito de arena para aportar en eso, y no, como bien decía Francisco, el amiguismo, el compadrazgo, la buena onda, sino que conocer la realidad, lo que está pasando, y mostrar esa dura realidad para que los dirigentes, ya sea de la NFP y también de los mismos clubes, sepan y se hagan la autocrítica en pos de la mejora del fútbol femenino como tal. Claro, y sobre lo que decía Carla también, que yo no había escuchado esa entrevista que le hicieron a Pablo Milad de cuando habló de las rojitas. Bueno, se nota que parece que Pablo no miró ni la Copa América, porque ¿cómo es posible que esté hablando de las rojitas si ya hace tiempo que eso ya está pasado de moda? Un mensaje para Pablo. Yo, desde ahí, para que se actualice un poquito. Ahí yo decía, las rojitas del hockey. Yo a eso lo asocio. No lo asocio a la rojita del fútbol. Sí, pues claro, está, pero... Sí, pero claro, es que yo creo que el eufemismo ya... Creo que ya no es el momento de usarlos en este tipo de materia. Creo que ya hay por parte de ustedes, las mujeres, un empoderamiento muy rico en el ámbito futbolístico, en todo ámbito de cosas. Pero cuando es positivo, hay que destacarlo. Y eso yo lo destaco en lo que es el fútbol. Yo creo que las muchachas quieren mostrarse. Hay muchas muchachas que tienen hambre, como bien decía Daniela, que quieren ir al extranjero, mostrarse, profesionalizarse, perfeccionarse. Y otras que están haciendo su carrera en la parte técnica, en la parte ya dirigencial, para que puedan crecer como lo está haciendo la misma chica, esta Carla Tejas. ¿Qué? También Alex Venado, Alexandra Venado, bien digo, que también ha tenido su paso formándose en FIFA, y esas cosas, por ejemplo, en lo personal, como hombre, yo no tenía idea, te lo digo honestamente, yo no tenía idea, y la he aprendido acá con ustedes, y esas cosas hay que informarlas, la gente tiene que saber que hay mujeres que están haciendo patria en pos de mejorar esto y mostrar todos los rasgos que han aprendido de afuera para potenciar lo nuestro. Y eso es maravilloso, pero hay que informarlo. Exactamente. Yo creo que también algo muy importante que podríamos tomar, o que nuestras mismas jugadoras
se unan mucho más. O sea, también hay que comentar que la JUF ha hecho un tremendo trabajo, ahora está en una campaña, no sé si Gonzalo ahí me permite comentar esa campaña, que es a través de, del Instagram de Gol de Oro, que ellos están haciendo una campaña para poder juntar 1,000 cajas para ir en ayuda de las jugadoras que más lo necesitan. Genial, tremenda iniciativa, pero ahí volvemos al tema, y de hecho ahí lo posteé cuando vi esa tremenda iniciativa, que a mí me da un poquito de vergüenza que tenga que una fundación y la ANJUV moverse para que las jugadoras tengan una caja de mercadería. ¿Dónde está nuestra NFP? ¿Dónde está la señorita Constanza Minoletti, que no ha hablado hace 2 meses? Entonces, faltan muchas cosas, y reitero, felicito a ANJUV por ese gran trabajo, y también felicito a la fundación que están armando esa campaña, y a toda la gente que ha mandado sus saludos, porque han habido jugadores, periodistas que están en CDF, que están en canales nacionales, y que han mandado sus videos para que se logre esa meta de las 1,000 cajas. Pero realmente lo ideal, claramente, es que ANFP hubiese hecho ese trabajo. Oye, en base a lo que tú comentas, Carla, la profesora Paola escribe lo siguiente, y con este posteo de ahí nos vamos a pasar a los auspiciadores y ya vamos a hablar de la selección chilena. Dice lo siguiente: no observo propuestas concretas o un plan específico en relación a la profesionalización del fútbol femenino. Por ejemplo, en las entrevistas a Pablo Milad solo se habla de seguir con el mismo camino, el cual personalmente lo encuentro de baja intensidad en busca del objetivo que necesitamos. Debemos dar un golpe definitivo, que es lo que habíamos señalado todos acá en el panel, mayor comercialización del fútbol femenino para que sea una inversión verdadera, entendiendo que debemos generar recursos también. Coincido plenamente en eso, pero para eso debe existir una verdadera inversión, exigir a los clubes un contrato a sus jugadoras y brindar lo necesario, infraestructura, cuerpo técnico, etc. Además, la Conmebol decreta hace un par de años atrás exigir a las federaciones que cada club profesional de varones tenga una rama femenina, bien digo, en competencia, otorgando todas las garantías que ya mencioné. Pues en nuestra federación aún no existe un ente regulador que observe estos casos incumpliendo. De cumplimiento, me asusta que la selección actual femenina solo sea una generación dorada y no una que trascienda en el tiempo. Fútbol formativo, sería maravilloso que nos otorgara una nueva filosofía de la mano de las metodologías sistemáticas que tenga la capacidad de cohesión con el gobierno y plantear un trabajo en común. Sinceramente, espero equivocarme y Pablo Milad me tape la boca. Quiero un presidente que se la juegue de lleno por el fútbol femenino y que se identifique plenamente con quien comande la ANFP. Una síntesis concisa en base a lo que nosotros hemos hablado en esta hora de programa, y es muy relevante eso. Mira, acá un posteo de Rodrigo Retamal a propósito de, entre comillas, las rojitas, entre paréntesis, en el año 2020. Una forma sarcástica de sintetizar lo que tú estás comentando, Carla. Claro. Sí, y Gonzalo, importante recordar que a Rodrigo lo vamos a tener en el programa también. Próximamente les vamos a anunciar. Sí, y Rodrigo también es un gran aporte para el fútbol femenino, ya que es autor del libro Pioneras, donde se relata los inicios del fútbol femenino en Chile. Así que, y obviamente es muy importante para nosotros poder comentar, poder tener opinión a partir de los hechos, a partir de la investigación, de la historia. O sea, hay que tener conocimiento para poder tener una opinión argumentada, y creo ahí está que el libro. Ayuda bastante eso. Ahí está el libro, lo tiene Carla, de hecho, en su poder. ¡Mira, ahí está! De hecho, nosotros entrevistamos a Isabel Berríos en base a ese libro, y ahí supimos algunas anécdotas que vamos, se las voy a comentar a Rodrigo cuando lo tengamos acá en el panel. Ya, nos vamos. Carla. Daniela, nos vamos a nuestros auspiciadores, porque nos queda poco tiempo, se nos ha ido rápido esta hora de programa, y después vamos a hablar de la selección chilena, como hemos ya adelantado al respecto. Tenemos que saludar, por supuesto, a aquellos que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, partiendo con nuestros amigos de Ñuble Print. Ñuble Print
como ustedes pueden apreciar en estos momentos, se la juega por el fútbol femenino y también nos regala productos como esta tacita linda, hermosa que tengo acá en mi poder y como la que están observando ahí en las fotos, no solamente de clubes de fútbol profesional. Hay un grupo de cumbia, como ahí pueden apreciar, que se llama Huachupé, que también tiene una camiseta de fútbol y son muy como impregnados con el fútbol y sus fans se visten con esta camiseta. Ahí también le pueden hacer este tipo de tacitas y también pueden hacer llaveros, pueden hacer juegos relacionados de ingenio con el fútbol y el tenis. Y también queremos agradecer a Ñuble Print por brindarnos la confianza y el apoyo para nuestro programa. Para más información, visiten su Instagram, @nubleprint, o se pueden contactar a Eduardo Asensio al WhatsApp, +569 6692 7829. Y prontamente nuestros capitanes de ataque directo, Carla Ravera y Mauricio Lara, van a tener sus jinetas de capitanes del programa, gentileza de Nubleprint. Ahí los chiquillos de forma quisquillosa me estuvieron haciendo sugerencias, cómo querían sus jinetas, y a Eduardo le encantó la idea, así que ahí las vamos a estar mostrando, pero la de Carla es maravillosa. La jineta que tiene Carla es muy ad hoc a lo que nosotros estamos hablando como programa, y ahí la va a tener en su poder. Me dice que no se la va a sacar nunca, pero ahí la vamos a... ahí la vamos a estar mostrando apenas esté en nuestro poder. También queremos saludar a Indumentaria Deportes Corur, que también se la está jugando por el fútbol femenino, y los muchachos de Corur nos entregaron una muy buena noticia hace poco, que van a seguir con el cuadro de Unión La Calera por la temporada 2020, también por la temporada 2021, así nuestras muchachas del primer equipo van a tener su indumentaria como corresponde. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales y gorros. Contacto al WhatsApp +569 99 27 90 83, o pueden escribir al Instagram @deportescorur. También saludamos a nuestros amigos de Aquantu y señalar nuevamente que nuestro DJ y jefe de la radio Tu Zona X, DJ Fakir, ya tiene en su poder el bidón de Aquantu que nos van a facilitar todos los meses para Radio Tu Zona X. Ahí hemos mostrado algunos videitos de promoción, precisamente que lo ha realizado Fakir, y darle las gracias a Bastián. No solamente se la ha jugado por el fútbol femenino, sino que también él tiene un compromiso a nivel social y brinda sus productos de Aquantu también en las marchas, en las protestas, y esto comenzó ya desde el estallido social, así que una tremenda iniciativa que tiene nuestro amigo Bastián. Y también nos señala que Aquantu hace despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500 pesos, y pueden hacer sus pedidos ahí en el Instagram que aparece en el GC de la pantalla, aqua.antu, o al WhatsApp +569 45 55 67 40. También saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, Bazar Cafetero, que es la mejor tienda online donde ustedes pueden comprar café de grano, también chocolates de cacao, y también cuadros adornados con granos de café que pueden adornar en sus oficinas y también en sus dormitorios. Para más información, visiten su Instagram, @bazar.cafetero, o su página web, www.bazarcafetero.com. Y finalmente, queremos saludar a nuestros amigos de China Walk. China Walk, la mejor comida china que puedes llevar a tu hogar en estos momentos para compartir con tu familia. Y queremos, por supuesto, saludar a nuestros amigos de China Walk, La Florida, de Patronato, también de Maipú, y también de todas las sucursales que hay alrededor de nuestro país que se la están jugando en estos momentos por el fútbol de tercera división y el fútbol femenino. Para más información, pueden visitar su Instagram, @ChinaWalkLaFlorida, o pedir sus pedidos al WhatsApp, +569 6531 43. Y por supuesto saludar a otros miembros de nuestra familia de Ataque Directo que también están presentes en nuestro programa, como Foodshop, Football Connect, Planeta 7. También saludamos a nuestros amigos de Sweet Coffee Chile, que ahí pronto vamos a estar mostrando mayor información al respecto. Y también saludamos a los amigos de Football Connect, que también es una aplicación en donde tú te puedes informar de lo que está aconteciendo en el fútbol internacional y puedes hacerte, tú como futbolista, ya sea amateur o fútbol femenino, puedes hacerte un afiche
y una historia de tu carrera para que representantes de otros países puedan ver lo que has llevado a cabo y, por qué no, tener una posibilidad de emigrar al extranjero. Así que muchas gracias a todos los auspiciadores que están presentes con nosotros. Ya, ahora retomamos el tema, muchachas, y hay un debate muy exquisito en nuestras redes sociales sobre lo que está pasando con la nómina de la selección chilena, y esto es lo que les quiero comentar. Tenemos de antemano el repechaje que ya nos confirmaron la fecha, que se viene con la selección de Camerún. Esto se estaría jugando en febrero ya, pero del próximo año. Se suponía que este repechaje se iba a jugar por allá por mayo, si no me equivoco. Mayo, abril, no me recuerdo muy bien el mes. Pero que Chile partía jugando de visita, y eso se mantiene. Y el partido de vuelta lo iban a estar jugando en el bicentenario Tierra de Campeones de Iquique. Pero el repechaje que van a jugar ahora por los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, las fechas son las siguientes. El primer cotejo se va a jugar en Camerún el 18 de febrero del próximo año, y el partido de vuelta el 24 de febrero del próximo año, y el día 31 de octubre de este año se va a decidir cuál va a ser la sede donde la Roja Femenina va a llevar a cabo este partido de vuelta por el repechaje a los Juegos Olímpicos, que es algo histórico también para nuestra selección femenina. Y aquí es donde yo quiero entrar en el tema, y esperamos los posteos de nuestra gente, porque el día de hoy salió una nómina en donde 19 jugadoras y 6 miembros del staff técnico ya aprobaron los métodos de prevención y sanitización para esta enfermedad, y están con el salvoconducto para ya volver a los entrenamientos la próxima semana. Y lo que más me llama la atención, muchachas, y esto es lo que me hace ruido y me choca, y lo debo decir de esa forma, ahí tenemos el afiche que ahí mostraba DJ Fakir respecto a la información de la selección nacional. A mí hay algo que me choca bastante, que de las 19 jugadoras que van a estar entrenando ya a partir de la próxima semana, 10 son de Santiago Morning, 2 de Colo-Colo, 2 de Universidad de Chile, 2 de Palestino, 1 de Católica, 1 de Fundación Albacete y la otra no tiene club. A mí me hace ruido, a nivel de selección, ya sea varones o sea mujeres, que esté prácticamente un plantel entero entrenando y el resto, ¿por qué no tiene las mismas posibilidades para poder mostrarse? Porque vuelvo a reiterar, creo que tenían que haber partido primero los equipos y no la selección para trabajar, porque creo que hay tiempo todavía para eso. ¿Se escucha, muchachos? ¿Lo escuchan ahí? Sí, está más clarito. Sí, lo que decía, que bueno, coincidía con lo que tú comentabas, que también ahí uno entra a pensar, porque es demasiada la diferencia, demasiada, prácticamente un plantel titular completo de un equipo que también tiene que competir en el periodo de transición versus uno o dos jugadoras de los equipos, entre comillas, los más grandes de Chile en estos momentos. Entonces ahí tomo un poquito las palabras y coincido también con Claudio, que ahí hay una ventaja deportiva absoluta que va a tener Santiago Morning con respecto a los demás clubes que también tienen que prepararse y que ellos tienen que entrenar tal vez en un mes más, ya empezar a prepararse. Y también habla de lo que también comentábamos al principio, de que no hay una mayor labor o no hay una inversión tan grande para buscar más jugadoras, ya sea fuera en regiones o en otros clubes. Y también tiene que ver, que también lo leí por ahí, que con respecto, bueno, a las seleccionadas que eligieron, tenía que ver dónde ellas también residían. O sea, también era un factor en qué paso y en qué etapa de la ¿cómo se dice? Desconfinamiento. Exacto, del desconfinamiento tenía que ver también en la etapa que estaban las chicas donde ellas vivían. Entonces también ese factor ellos lo tomaron en cuenta. Mal ahí, yo creo que ahí el profe Leterier tiene que ver más jugadoras. En tu caso, Daniela, ¿qué piensas al respecto de esta nómina? Claro, es evidente, hay más jugadoras de Santiago Morning y creo, mi opinión es muy parecida a la de Carla, siento que es un trabajo flojo, con todas sus letras. Debiesen estar mirando más jugadoras,
debiesen salir a regiones, ver a todos los clubes, no solamente los de Santiago, los del centro, porque ese es el problema que tenemos siempre, la centralización. Y se nota, en esta nómina se nota. Ahora, sin desmerecer también a las jugadoras de Santiago Morning, que tienen un muy buen nivel futbolístico. Pero, ¿por qué no darle la oportunidad también a otras jugadoras de otras latitudes? Porque además, por algo están también disputando el mismo campeonato. O sea, no hay diferencias tan grandes en cuanto al nivel futbolístico. Claro, yo estaba leyendo también redes sociales, como bien señalaba Carla, de algunos entrenadores de la selección, perdón, de equipos del fútbol femenino, ya sea en Primera A, Primera B, y muchos manifestaron su malestar sobre esta situación, porque, claro, no es justo también para la competencia, para este torneo de transición que se viene ya en octubre, si es que se aplica todas las normas de sanitización a nivel nacional. Y como bien señala Daniela, ¿dónde está el trabajo de observar en las otras zonas de nuestro país? Por ejemplo, Camila Pavés, que es una jugadora de excelente condición, un prospecto de jugadora para nuestro fútbol femenino, que está en River Plate, poca gente sabe la carrera que ha llevado y le ha ido bastante bien, se ha ido mostrando paulatinamente. Por ejemplo, la misma Jerry Salazar, que nos presentó Carla, una chica de Iquique, de esfuerzo, que se ha sacado la mugre para poder llegar a donde está. O otras chicas, no sé, de Santiago Wander, La Serena, Cobresal. Y también aquí hay un tema que a mí también me hace bastante ruido. ¿Por qué solamente la primera división y también no darle cabida a la misma primera división B en el fútbol femenino? También hay prospectos para nuestras selecciones menores y también para la selección adulta. ¿Por qué no? Sí. Y buenas jugadoras también. Como dice Daniela, ¿por qué no? Claro. Y lo otro que quería comentar así directamente es que me llama también mucho la atención, y ahí también lo comentaban los profesores en ese análisis que hicieron, en esas opiniones que vieron, era el caso, por ejemplo, de Geraldine Leighton, que Geraldine Leighton, bueno, tuvo un paso en el extranjero, fue a jugar a Colo-Colo, ahora regresó a Morning, pero Geraldine Leighton no ha estado activa futbolísticamente hace mucho tiempo. Ella no ha jugado por Morning hace mucho tiempo. Y también el caso de Ámbar Soruco, que también fue seleccionada y ella viene saliendo de lesiones. Entonces ahí uno dice, ¿cómo? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué? ¿O las llaman porque están haciendo ahí su tratamiento? Entonces ahí perdemos dos cupos, entre comillas, de jugadoras que están activas, que pueden aportar a la selección. Ahí también uno empieza a dudar. De hecho, personalmente, ahí conversé, no he tenido respuesta todavía, pero estaba conversando un poquito con el PF de la selección, así que ahí espero poder charlar y entenderlo más que nada, porque tenemos todo el derecho también de saber del por qué. O sea, no, si una jugadora no está activa, no está jugando en un club, ¿cómo es acreedora de ser seleccionada nacional? Y fíjate que también eso... Mira, un caso actual también pasó con Daniela Zamora. Daniela Zamora estuvo mucho tiempo sin jugar en la selección, sin jugar en clubes, y de repente volvió, regresó al fútbol y estuvo presente ahora en el Mundial. O sea, pero claro, para eso también hay que tener un trabajo de preparación física previa, entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero a mí también me llamó la atención ese regreso tan sorpresivo, cuando había jugadoras que también tenían muy buen nivel y que venían compitiendo constantemente. Y también haciendo alusión a las palabras de Carla, y con el caso de Ámbar Soruco, que viene saliendo de una lesión, y justamente me acordé que en la Copa América pasada, Daniela Pardo también estaba, no sé si lesionado, saliendo de una lesión, la cosa es que no pudo jugar. Ella viajó, pero yo me preguntaba, ¿y por qué ese puesto no lo ocupó alguien que podía estar activa?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y acá tenemos un posteo de Karen Fres, dice, la Torrero también estuvo mucho tiempo sin club, y también la llamaron antes de llegar al Morning. O sea, por eso les digo, hay un debate al respecto de esta nómina que más que alegría ha causado malestar, polémica, y también mucha crítica, sobre todo al poder de Santiago Morning, por la preferencia que se le ha brindado. Ya está bien, es el campeón del año pasado, ya lleva dos campeonatos, por lo que tengo entendido, y lo que me hace mucho ruido es eso que dice Daniela. Si bien en la época de Isabel Berrío, cuando estaba con la Universidad de Chile, tiempo atrás, no, obviamente no había mayor competencia, no estaba la visibilidad que tiene en estos momentos el fútbol femenino como tal, ahora sí hay más competencia. Tenemos las redes sociales para poder indagar con más detalle, y tenemos también gente, como el caso de Carla, el mío mismo, tú, Dani, que también has estado en esto, que estamos insertados en esto y podemos aportar un granito de arena para buscar jugadoras dentro de nuestro país. Y si nuestro país por algo es largo y angosto, y hay talento en todos lados, no solamente en la zona central. Y esa es una frase que tenemos que sacarnos del fútbol femenino, la centralización, porque hay mucho en todo Chile. Y eso es un error de todos. Exactamente, es un error. Miramos mucho al centro y dejamos sin oportunidad siquiera a las jugadoras que están en regiones. De hecho, yo hoy día, como que con respecto a esta entrevista, estuve pensando mucho en lo que estamos haciendo directamente con el club, y como que la energía se me bajó un poquito en el ámbito personal, porque no, con todo lo que hemos hablado. Pero conversaba con un amigo que está ahí charlando con la gente de U de Concepción. Y él me dice, imagínate, Carla, que a lo mejor tú estás así, que estás en Santiago, imagínate cómo se sienten todos los cuerpos técnicos, los profesores y las jugadoras que no están en Santiago, que son de regiones. Entonces yo dije, chuta, tiene toda la razón, yo a lo mejor estoy más cerca y vamos, hay que seguir adelante. Y aprovechando también esta instancia, le mando un saludo a todos los profes que están en regiones, a las jugadoras, y que firmemos el tema y que nos unamos más, que se unan más ellas como jugadoras para tal vez obtener más cosas. Muy buen punto. Y en ese sentido me gustaría también abrir el debate, la gente que está escuchando y ustedes también, si les ha gustado el trabajo que ha hecho José Letelier con la selección. Porque en lo personal yo no estoy muy a gusto, y creo que es un buen punto lo que dice Carla, que no solamente las jugadoras se tienen que mirar hacia otros horizontes, sino que también entrenadores, preparadores físicos, asistentes técnicos, y hay gente, hay profesionales, y no sé, les pregunto, pasa, si claro, les gusta la gestión de José Letelier. Sí, y con respecto a eso mismo, bueno, a mí personalmente tampoco me ha gustado mucho por lo mismo que venimos conversando, pero también hay un punto importante que dice la Daniela, que qué pasa con los cuerpos técnicos. Muchos jóvenes o profesores vinieron acá a Santiago, se especializan para estar en su región y aportar, pero ¿qué va a pasar en un tiempo más? Todos esos profesionales se aburren. Yo conozco también un compañero que tuve acá en INAF, que hicimos el postítulo. Él es el único profesional de Arica, a ver, tal vez me equivoque, Arica o Iquique, que tenía el postítulo de preparación física y estaba ahí trabajando con su club in situ. Pero ¿qué va a pasar con él? Porque al final, claro, tiene la ilusión de trabajar, de progresar, pero si no se ve la alternativa y realmente no se ven esos frutos del trabajo a la larga, la persona se aburre, a la larga se viene a Santiago y aquí tenemos mucho, y así, o se van al extranjero. Entonces ahí seguimos mermando nuestro propio desarrollo. Efectivamente, muchachas, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, se nos hizo muy corto este programa, agradecemos la sintonía que hemos tenido al respecto. Podríamos dejar a fin de mes, por ejemplo, hacer un análisis de esto, más exhaustivo de selección chilena, porque se nos hizo muy corto el tiempo ahora. ¿Te parece como idea? Sí, totalmente, totalmente. Ahora que regresan a entrenar, tenemos ahí harto que hablar de ellas. Sí. Podríamos dejar un programa así como un día, se me ocurre una idea, así que ahí podremos hacer algo, pero vuelvo a reiterar que no me parece justo y me hace mucho ruido que prácticamente un plantel entero de un equipo
profesional esté entrenando en desmedro de los demás. Y en base a eso, la profesora Paola Mendoza dice lo siguiente: el tema es que existen jugadoras en todo Chile con las condiciones para ser parte de la selección, que es lo que habíamos señalado en todo el programa. Acá nos escribe también Francisco Galleguillo, que ha tenido una participación muy activa, que dice lo siguiente: es difícil salir del centralismo si Letelier y Aguayo le piden a las niñas sub-20 hacia abajo a quienes proyectan a la adulta a venirse a Colo-Colo o a la U. Ese tipo de cosas no le hacen menos al fútbol femenino. Centralismo, también, totalmente de acuerdo. Karen son Fresh, nexos con esos clubes. Efectivamente, y con esto terminamos. Karen Fresh: el problema es que el mismo DT de la selección tiene que salir a mirar la existencia de otras jugadoras. Y si no se mueve, por esta misma razón se debe de transmitir en televisión los partidos para que se vean más las jugadoras chilenas, a ver si el DT puede hacer su trabajo, porque si mira solo lo que hay a la vuelta de la esquina, no llegamos a ninguna parte. Y en ese caso, para responderle a Karen, yo creo que el cuerpo técnico debe tener, y esto ya es un tema a nivel de asociación de fútbol profesional y a nivel de federación, para dejarlo para la próxima sesión que vamos a hablar de la selección chilena, tiene que tener uno o dos, a lo más tres veedores, central, zona norte, zona sur, para captar jugadoras, y eso le haría muy bien a nuestro fútbol de una buena vez. Mi estimada Carlita Ravera, un placer como siempre, nos encontramos mañana en una nueva edición de Ataque Directo Fútbol Femenino, un placer como siempre. Sí, bueno, se hizo cortito el programa, interesante la conversación, el debate, y mañana estaremos nuevamente ahí conversando sobre todo este proceso. Y nada, invitar a todas nuestras seguidores que sigan, compartan el programa, y un saludo para todos los profesores y las jugadoras. Que sigamos adelante, no se rindan, sigamos entrenando, Unión Calera, vamos que se puede. Estimada Daniela, Dani 9 Contreras, un placer como siempre, nos encontramos mañana en una nueva edición de Ataque Directo, y les cedo el honor porque mañana vamos a tener, y te lo tengo que reconocer, nos cumpliste el sueño a mí, a Carla y a la Chelita. Porque tenemos una invitada de lujo mañana, que es el honor. Sí, Gonzalo, bueno, agradecer a todas las personas que estuvieron viéndonos en este programa, y también la participación muy activa, que se generó un debate, una conversación bien entretenida, que espero que podamos continuar más adelante, y aprovechar de dejarlos a todos invitados, porque mañana vamos a estar en vivo y en directo con Ada Cruz, ex seleccionada chilena, entrenadora de fútbol también y protagonista de la misma roja en sus años mozos. Así que vamos a comentar varias cosas con ella. Vamos a hablar, podríamos hablar de esto mismo también. Y de esto mismo también. ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque se nos hizo corto, y creo que tener la opinión de una referente de la década de los 90, una de las primeras que participó a nivel de selección, que ahí ya vamos a contar más detalle, también es bueno saber su opinión. Te reitero, hay mucha gente en las redes posteando, por motivos de tiempo no alcancé a hacer, pero todos están molestos por esta nómina que acaba de hacer la NFP para la selección chilena. Están todos molestos, todos. Así que mañana vamos a seguir debatiendo al respecto, y vamos a dejar ahí in situ que a fin de mes vamos a hacer un programa especial dedicado a la selección chilena femenina. ¿Les parece, chiquillas? Nos parece. Me parece. Muy buen tema. Perfecto. Así que agradecemos la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy. Agradecemos a DJ Fakir por la puesta en escena. Excelente, como siempre. También darle las gracias a Giselle, que hoy día, si bien tuvo una participación mucho más activa, desafortunadamente por temas técnicos no pudo seguir con nosotros, pero ya va a estar de regreso próximamente, ya que el programa de Ada Cruz ya tenemos estructurada la pauta. La semana que viene estamos con Semana Unión La Calera, y ahí se vienen tremendos invitados acá en Ataque Directo. Por mi parte me despido, ha sido un placer, no se corte la señal de Tu Zona X, y recuerda, que sea gol. Chau, chau, chau. Chau, chau.